Hola amigos, muy buen día. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este es su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy tendremos un programa que espero que sea de productividad para ustedes. Es un programa un tanto cuanto práctico y lo hemos intitulado el compliance, el, perdón, el cumplimiento normativo en materia fiscal. Ese es el nombre que le hemos intitulado. Esperemos que los comentarios sean sean de productividad. Y créanme que eh, este cumplimiento normativo, eh, el programa lo preparamos para todos ustedes, eh, pensando en una productividad, evidentemente, en materia fiscal. Si un área de, de esto le interesa a los empresarios es la materia fiscal, y pues bueno, para, para tener... Eh, para tener este tema y tener algunos comentarios que sean de productividad para todos ustedes, contamos hoy con el apoyo de la licenciada, la contadora Elizabeth Leiva Valdés. ¿Qué tal, Elizabeth? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tu programa. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor compartir contigo en tu programa de consultorio fiscal con este, la Facultad de Contaduría y Administración y con tv una Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, los agradecemos. somos nosotros. También tienes un programa especializado en esto de lo que tiene que ver con el, con el compliance, con el cumplimiento, ¿no? Sí, claro, se llama Contexto Empresarial y se dedica a difundir temas de compliance en, claro. en las empresas y enfocándolo eh, de lo que pudiera permear en el extranjero, me viene de allá a la cultura que tenemos empresarial aquí en México. Por supuesto, y, y eso, 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 esto que mencionas, creo que es muy importante el tema, la cultura empresarial que tenemos en México, uh -huh. eh, salvo tu mejor opinión, eh, la cuestión del, de, de, del compliance, cumplimiento, eh, aquí en México pues va todavía poco a poco, poco a poco, y creo que como todo, eh, va de un, a un paso muy... Muy, muy muy lento en, el, en 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 todas las empresas porque lamentablemente eh, y eso pues bueno en muchos foros se ha dicho bueno lo, yo por lo menos yo lo he dicho este no tenemos esa cuestión cultural de la cuestión administrativa en las empresas no como que es la parte final de la parte administrativa y evidentemente lo que tiene que ver con el compliance incide en esto no o sea cuántas empresas siquiera tienen lo que es un control interno que pues no tiene que ver, con, bueno, se vincula con el compliance, pero no es el compliance. ¿no? Sí, no, pues. Entonces, la parte administrativa nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Aquí en México, los empresarios, hablando de esa cultura empresarial, y, este, y en ese sentido, pues todo esto creo que va costando trabajo, y las empresas que van ya estableciendo su compliance, pues son las empresas extranjeras que ya traen... Eso por, por corporativo o las empresas que se ven obligadas a hacerlo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu punto de vista, Elizabeth? Sí, claro que sí. Bueno, el tema de compliance, sí, como, y como bien comentas, viene de temas eh, del extranjero, igual por cuestiones de que las autoridades por aquellos lados pues son un poco más estrictas, ya también hay sanciones. Y pues aquí en México muchos empresarios lo han tomado como que es para grandes empresas o para empresas que tienen relaciones con empresas en el <coughs> extranjero, pero es para todo tipo de empresa para llevar una cuestión administrativa de información financiera y de relaciones de negocios sana ¿por qué? porque mientras más controlado tengamos esa parte administrativa con más pruebas documentales es mejor para todo lo que pudiéramos eh, atacar en cuanto a lo mejor una revisión por parte de cualquier autoridad que es lo que nos pide cualquier autoridad cuando nos revisa pues pruebas documentales ¿no? Claro. y eso es lo que viene en la parte de control administrativo que es control interno que es control interno, la base fundamental de compliance, pero a lo mejor, como tú bien comentas, en la cultura aquí en México empresarial no vamos a hablar de lo que es el compliance, porque a muchos empresarios como que les asusta o lo hacen a un lado porque piensan que es un gasto innecesario. Lo vamos a ver como más terrenal aquí en México, la, las situaciones que vivimos con las diversas autoridades, que es lo que ahora nos piden. Y como tú bien comentabas, no, no nos gusta mucho la parte administrativa, ya muchas autoridades saben que cogíamos de, esa, de ese pie. ¿no? en que las pruebas documentales no somos mucho de estar solicitando a lo mejor actualizaciones de contratos, eh, pedir cancelaciones de CFDI en su momento, tema de políticas y procedimientos que también no se nos da mucho ahora, pero sí lo vamos a ver desde de esa parte de cómo cumplir ante alguna revisión de la autoridad que nos solicite ahorita con esta nueva forma de cumplir con las autoridades y modelos de negocio, de que ya las autoridades ya se están acercando más a los contribuyentes de una forma más objetiva, porque pues también para ellos es una pérdida de tiempo estar con un contribuyente que no les va a dar a eh, lo mejor la, las pruebas que ellos necesitan para claro. poder sacar adelante sus revisiones, ¿no? Y poder también dar los, eh, la productividad que ellos mismos se marcan dentro de sus lineamientos internos. Entonces, pues también ya las autoridades van conociendo a los contribuyentes de qué forma poder conciliar con ellos estas pruebas documentales y vamos a enfocarlo un poquito más a eso. Por supuesto. Bueno, independientemente de que hay este... Eh ¿Cómo decirlo? Este, pues, literatura, algunos al, 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 páginas, muchas páginas de Internet con esta información. Y se puede hablar, desde el punto de vista técnico, de un compliance en materia fiscal, que es parte del compliance total, así como el de laboral, de, de cada una de las áreas de la empresa. La, la, el, 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 el sentido que para ir. Para que el empresario se vaya este, acostumbrando, se vaya eh, poco a poco inmiscuyendo en esto del, del cumplimiento, eh, lo, 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 que, lo que en este programa hemos preparado es eh, iniciar con una guía, uh -huh. podemos llamarle una guía, en el cual eh, el empresario pueda corroborar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿sí? Ese es lo más importante. Que la empresa esté segura de haber cumplido correctamente con las obligaciones fiscales, pero no del punto de vista general que ya se conoce, ¿no? Como que, ay, sí, ya presenté el, el, el pago profesional y estoy correcto, expidí el CFDI, cancelé esto, cancelé el otro, no, sino de una forma ordenada, que, tenga, que se tenga un orden y que se tenga la certeza de haber cumplido con lo que debemos de cumplir. Que nos marcan las diversas disposiciones, nada no más las fiscales, porque la materia fiscal se vincula con muchísimas disposiciones, además, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, eh, tener esa guía que, este, que va un poquito más, eh, más eh, específica respecto de a lo mejor nada más tener como de muchos años, ¿no? Este, un, un listado y a ver si, si fui cumpliendo cada uno de ellos, ¿no? Que eh, coloquialmente o de alguna forma le llaman el famoso checklist, ¿no? A ver si, si tengo esto y vamos como nada más palomeando, ¿no? Aquí es un poquito más, más, más profundo, ¿no? O, o, o de más a detalle. ¿No? ¿No sería así esa guía? Sí, claro, pues nos tenemos que apegar a lo mejor a las solicitudes ¿no? de información que luego nos requiere la autoridad para comprobar a lo mejor eh, que no estamos simulando operaciones un tipo 69B, donde qué es lo que nos piden, ¿no? que la parte que nosotros enteramos ante la autoridad, que es la constancia de situación fiscal, ahí viene toda la información. Cuando inscribimos al contribuyente es que eh, las actividades estén ligadas completamente a lo, los contratos que tenemos con clientes y con proveedores. Ahí esa parte es muy importante porque es donde la autoridad podría decir, oye, es que me está simulando operaciones. O sea, qué tipo de contrato pudiera a lo mejor ligarse si yo estoy vendiendo eh, mercancía, a lo mejor, eh, no sé, abarrotes y después yo te compro una obra de arte, ¿no? Va a decir la otra, vez, pues aquí cómo se, se liga, ¿no? Es esta parte, entonces, hay que tener perfectamente bien establecido el, en las actividades ligadas con nuestros FDIs, tanto como los que recibimos como los que emitimos, y no nada más para el tema de la base del pago de los impuestos, ¿no? Hablando de compras, este, para... para los, las necesidades de la empresa, sino también los FDIs que tienen que ver con nóminas. Por ahí hay algunos eh, contribuyentes que timbran a lo mejor temas relacionados con asimilados a salarios, temas de nóminas que con conceptos de algunas actividades de trabajadores que no tienen relación con las actividades que tiene la empresa. Entonces ahí es donde la autoridad le dispara, ¿no? Ahí esa inconsistencia, los montos también de los pagos de los trabajadores. Entonces todo eso la autoridad lo va eh, relacionando perfectamente. También relaciona lo que nosotros enteramos ante el Seguro Social con la relación que tenemos de los FDIs de nómina con nuestros trabajadores. Toda esta inteligencia artificial que ahora tiene la autoridad en su poder lo está usando. Eh, de una manera productiva en cuanto a lo mejor lo que ellos ya han alimentado en su en sus bases de datos con los FDIs. Recordemos que la autoridad no conoce exactamente de modelos de negocios. Trata de hacerlo, pero no, no lo tiene al 100%. No. Y ahí es donde debe de entrar ese análisis y esa parte propositiva del contador, donde deba de... Eh, Apoyar a, al, al contribuyente, eh, apoyar al empresario y decir, mira, ¿sabes qué? Autoridad, este es el modelo de negocio de la empresa, esta es la forma muy particular que tengo yo de trabajar. Y mira, estas son mis pruebas documentales, mis contratos son, están definidos de esta, far de esta forma, mis cláusulas son de esta forma. Y todo este tema de contratos, tanto con clientes como proveedores, sí yo les pediría apegarse un poco más al tema de lo que es eh, Control interno, no hablamos de compliance, que muchos hablan de que compliance es debida diligencia. No, es control interno. Debida diligencia con clientes, con proveedores, con trabajadores, que yo se los voy a poner muy fácil. No es algo tan estructurado, es una hoja donde ustedes pueden hacer en Excel, donde pueden poner listado de posibles proveedores, ¿no? Y no sé, tres posibles eh, opciones de proveedores que ustedes tuvieran, en donde mencionen. Eh, Cuáles son las características de sus proveedores, eh, a lo mejor eh, las eh, opciones objetivas que pudieran tener con cada uno de ellos, ¿no? Que pudiera ser, me está dando un crédito, me está dando el pago este, a plazos, no sé, a 90 días, cuando la primera opción me la está dando solo a 30 días. El tercer proveedor, a lo mejor, me está dando una opción de ponerme la mercancía en mi domicilio, entonces yo ya me ahorro el tema de comprar una unidad para el traslado de la mercancía. Todo eso lo debemos de anotar en esas hojas para que cuando la autoridad llegue tengamos todo eso que ahora le llaman materialidad y la razón de negocios, que también la autoridad ya lo, ya lo toma en consideración con qué mercancía es la que estamos comprando, qué relaciones de negocios tenemos con qué contribuyente, entonces todo eso la autoridad lo va ligando. Ya no nada más es, oye, con la factura que antes teníamos esa idea, uh -huh. ya con eso la autoridad debe de estar, este, conforme, ¿no? No, ahora ya va todo estrechamente interrelacionado, la materialidad, razón de negocios. Y en este orden de ideas de lo que comentas, tampoco no nada más o es suficiente el tema de que, ah, quieres que te meta un CFDI, dame tu opinión de cumplimiento, ¿no? O dame tu constancia de situación fiscal. Pues sí, ahí están los documentos, pero tampoco eso da prueba de que existe la operación. Claro. Más bien, son este tipo de, de, de controles que por lo menos lo hagamos con los principales clientes y proveedores. Claro. Aquí, estén, vale la pena mencionar, amigos, de lo que comentabas hace un rato, Elizabeth, si estamos de acuerdo, en donde la autoridad. Eh, de repente decimos, es que la autoridad, ellos no entienden, ellos ya traen una, una, una cuestión fiscal este, de, de, de recaudar. Pues eso es evidente, la autoridad viene a revisar el debido cumplimiento y pues, tiene una visión recaudatoria. Y como bien mencionabas, no conoce el modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? No conoce cómo la empresa realiza las operaciones, cómo hace las actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autoridad viene con una visión genérica de lo que es la ley y el cumplimiento de la ley. Y no conoce la forma específica en cómo la empresa le dio cumplimiento a la ley. La ley es general, abstracta, impositiva. Pero la empresa, en su forma de operar, pues tiene, un, tiene una forma de cómo esa es el, 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 lo que la ley establece, en función de cómo lo hace, cómo le da cumplimiento, que eso es lo que tenemos que probar. Oye, ¿cómo le diste cumplimiento a la ley? Que a lo mejor la autoridad viene de una cuestión general. Y no conoce. Y nosotros, al tener a veces ya, yo, yo creo que ya visiones totalmente anacrónicas, en donde decimos, no, a la autoridad hay que darle lo menos posible y ahí está nada más, ¿no? Y no tienes el tiempo, o no nos tomamos el tiempo siquiera para explicarle verbalmente. Y esta guía que estamos hablando, que es este cumplimiento normativo, va a apoyarnos para eso que le estamos explicando verbalmente a la autoridad, sustentarlo con cómo, cómo ver, nos verificamos que estamos cumpliendo y teniendo, como bien decías, la prueba documental. La autoridad siempre nos va a pedir una prueba documental. Bien. Y eso al final del día, señores, se llama materialidad. Sí, y también hablando de los papeles de trabajo. Ya la autoridad, en últimos años, se ha enfocado mucho en solicitar a los, a los contribuyentes los papeles de trabajo, que en muchas ocasiones, hablando de... Devoluciones de, de IVA, hay de los, de los dos lados, ¿no? Eh, contribuyentes que se quejan porque no les devuelven sus saldos a favor, ¿pero por qué? Porque no tienen toda esa prueba documental, todas esas este, papeles de trabajo para demostrar cuáles fueron los procedimientos que lleva a cabo el contribuyente y el por qué está solicitando claro. ese saldo a favor. A lo mejor la autoridad no comprende el por qué, de dónde salió ese saldo, y lo único que busca es saber ¿no? cuál es ese proceso por eso hablamos de que en control interno los contribuyentes pueden eh, comprobar este que todo está en orden derivado de todas las acciones y procedimientos que se llevan dentro de la empresa en la parte administrativa por eso no hay que dejarlo a un lado y también por eso lo toma el compliance Toda, toda esa serie, ese conjunto de acciones y procedimientos para demostrar qué es lo que estás haciendo. Entonces, no dejen a un lado los papeles de trabajo, siempre traten de tenerlos lo más detallado posible. Y como tú bien comentas, si la autoridad te lo pide por algo y nada más de buena fe, tratar de. Eh, entregar esa información lo más digerible posible también para ellos recordemos que pues ellos no son asesores de negocios empresa, empresarios claro. están obviamente apegados del lado de la autoridad también manejan sus políticas internas tienen ciertos lineamientos solamente hay que tratar de conciliar y no dejar a un lado eso que, que comentaba no el tema de los papeles de trabajo apegados a las pruebas documentales, que son los FDIs, contratos, etcétera, para que no tengamos problemas. Por ejemplo, en este caso de lo que son devoluciones de impuestos, que nos ha tocado en muchas ocasiones asesorar a contribuyentes que cuando se les entrega y se va de la mano con los, eh, con los funcionarios de, del SAT, el, la entrega de las pruebas documentales, los salos a favor salen prontos y salen eh, pues de, de manera muy muy digerible no para claro. tanto para ellos como para nosotros la integración del expediente y quieran o no también los funcionarios de, este del SAT ya van conociendo los despachos van conociendo a los contadores y dicen oye mira la forma de trabajar de este asesor eh, me parece bastante pues adaptable no ah. a la forma de trabajar que tienen las autoridades y van soltando las devoluciones de un poquito más rápidas no ya no hay tanto como confrontamiento entre que la autoridad diga oye tengo que seguir mis lineamientos contribuyente yo te solicito esto y esto, y esto". hay que tratar de hacer fíjese que poder esto que comentas amigos es algo muy importante tómelo en cuenta si nosotros hablaremos más de más detalle del, 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 de esta guía que estamos hablando, que lo estamos intitulando el cumplimiento normativo en materia fiscal, hay que buscar cuando tengamos cualquier acción de la autoridad, cualquier ejercicio de facultades, alguna carta de invitación, alguna recomendación que luego mandan correos diciendo, oye, revísate. ¿eh? Sí, nos mandó el correo y a veces decimos: es como llamadas a misa, si quiero hablar si no no ¿no? si o caso, si no quiero no hablar o caso. Igual la carta invitación: si quiero hablar o caso, si no quiero hablar o caso. Yo lo que sugiero es que pues, con, con, con esta información que tenemos, con esto que estructuramos, podemos atender cualquier acción con la autoridad. Pero sí, 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 sí quiero rescatar de este comentario que hace la contadora Isabel Leiva: busquemos los acercamientos con la autoridad para explicarles. Pero no nada más el tema verbal. Sí, de hecho ellos lo van a agradecer porque están entendiendo qué estamos haciendo en la empresa. Pero bueno. también van a decir, oye, pero eso demuéstramelo. ¿Dónde está? ¿Cómo lo tienes? Y entonces ahí es donde viene esta guía que, y la prueba documental comprobatoria. Por ejemplo, ah, es que esto lo tengo en un acta de ese, por un acuerdo de asamblea. Exactamente, enséñame el acuerdo de asamblea. Oye, pero esta asamblea tenía que estar protocolizada o no tenía que estar protocolizada. Ah, bueno, sí tenía que estar protocolizada, mejor en términos de lo que puede establecer la ley o en términos de lo que establece mi acta constitutiva, ¿no? O dependiendo del tipo de sociedad, porque por ejemplo, en una sociedad cooperativa no es necesario protocolizar todas las actas, ¿no? Claro. Hay reglas específicas que la ley de generaciones cooperativas menciona en su artículo 16. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, Demostrar a la autoridad que en términos de ley le estoy dando cumplimiento. Y, 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 y esa guía es obvio que ya se va viendo, que tiene que ir cumpliendo, tiene que estar fundamentada. O sea, no nada más es ese chequeo de que cumplí, 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 cumplí. Acostumémonos a ponerles fundamentos, cumplir porque en, en atento a tal disposición. Y tener el documento, mencionábamos el contrato, pero nada más es tener el contrato, sino verificar que ese contrato. Haya cumplido con los requisitos y formalidades que la ley establece. Okay. Hablabas del papel de trabajo, así tiene el papel de trabajo, que el papel de trabajo cumpla, ¿sí? En, en adecuación a lo que la ley establece con las características operativas o de las situaciones que se presentan en la empresa y tener el papel de trabajo con los debidos fundamentos. Lo tengo en mi guía, lo tengo en papel, a la autoridad se le va a facilitar más. Entonces, lo que le estoy platicando también se lo puedo demostrar. Claro, como por ejemplo los centros de costos, no para todos los negocios es lo mismo. Entonces esos documentos, esos eh, papeles de trabajo que nosotros podemos entregarle a la autoridad y les podemos comentar, mira, mi modelo de negocio es esto, mi forma de operar es esta, entonces mi centro de costos es este. Y cuando a la autoridad tú le das todo ese razonamiento, dice, el contribuyente entiende claro. bien cuál es su operatividad y lo trabaja en base a ello y pues obviamente entera eh, la, las contribuciones de manera correcta, pero si el contribuyente no sabe ni lo que está haciendo o a lo mejor está manejando directrices de un contador anterior, pues ahí es donde viene esa inconsistencia. Por eso a lo mejor, aunque suene exagerado y que a lo mejor pudiéramos decir, este, es que es mucho trabajo el tema de los, eh, las... Eh, Guías contabilizadoras, hablando de, de la guía que necesitamos cumplir o que debemos de. Tener a la mano para cuando llegue la autoridad a tocarnos a la puerta, esa guía contabilizadora nos va a dar esa lógica consistente en cuanto a cómo estoy llevando a cabo los registros contables, qué políticas estoy manejando, claro. por el, ejemplo, por el tema de eh, el cobro de la, la, los clientes, este, mis formas de pagar, en cuanto al manejo de los FDIs el registro de los mismos, qué voy a hacer en caso de que llegue a final del día. Del mes, una revisión que yo tenga que hacer a mis CFDIs, cuáles son los procedimientos que voy a llevar a cabo en alguna situación dada, no con algún contribuyente que a lo mejor yo le haya colocado en un CFDI, pago en una sola exhibición, pero pues llega la fecha, eh, el último día de mes que no me ha pagado, qué es lo que tengo que hacer, no qué tengo que hacer con ese registro bueno. contable, qué es lo que tengo que hacer con ese cliente o con proveedor sí es necesario considerar esa parte documental para que cuando llegue la autoridad a tocarnos la puerta, nosotros no le digamos, ah, es que pues el contador lo venía uh -huh. manejando de esa forma, y pues todos los lastres que llevaba arrastrando a esa persona, pues nosotros también llevamos ese vicio y ese lastre arrastrándolo, uh -huh. sin tener ese análisis como contador. Ese olfato, como luego tú comentas, eh, de poder subsanar las irregularidades que se nos presenten en la parte contable, de la parte operativa, la parte administrativa, y que la autoridad diga, ah, bueno, pues entonces lo agarramos cojeando y pues por ahí. Este, nos no, incide ¿no? el tema de los créditos fiscales. No hay que ser más inteligentes, más objetivos y decir, mira, si la lógica consistente de este modelo de negocios es está, tengo que hacerme y adaptar estos papeles de trabajo, estos nuevos procedimientos para que cuando llegue la autoridad a tocarme en la puerta, yo tenga con qué defenderme, yo sepa demostrarle qué es lo que estoy haciendo para que no crea la autoridad que estamos simulando, porque hay tocado ocasiones en las que tocan a la puerta y como el contador, el contribuyente no sabe explicar y si sabes que está simulando operaciones y la autoridad en cuanto a eso, pues, cómo, cómo le quitas el, el, el supuesto, ojo, no a, ya cuando tiene un foco rojo derivado de su art de inteligencia artificial y dice, no, ahora demuéstrame lo contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos esa prueba documental? ¿Cómo nos acercamos, por ejemplo, a Prodecon si no tenemos esa prueba documental? Prodecon es un muy buen aliado de los contribuyentes, la verdad es que nos ha tocado funcionarios que en verdad apoyan a los contribuyentes pero que, pero que es lo que les tienes que dar las herramientas necesarias, las pruebas documentales, los, la pues, materialidad y tú también comentarle a, a PRODECON el modelo del negocio la lógica operativa para que pues, ellos también sepan redactarlo en los documentos y la parte conciliatoria pues se, se vea digerible y entendible y fíjate de lo que comentas eh, yo haría una tipificación de dos cosas primero las situaciones cotidianas que normalmente no tienen problemas la normalidad cómo funciona la empresa y analizar cuáles son las cuestiones que no se dan de cotidiano o que pueden generar conflicto por ejemplo compro combustible le pongo combustible al vehículo al equipo de transporte al vehículo le pongo combustible y casualmente pues no hay sistema no puedo pagar con tarjeta o no funciona la tarjeta con la cual voy a pagar el combustible, y pues se requiere llevar el producto, se requiere ponerle combustible, o estoy de viaje y no hay, no hay sistema ahí. ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué procedimiento voy a tener? Si lo tengo establecido y, la, y, y, y quien tiene eso sabe qué es lo que tiene que hacer para efectos de justificar que esa operación en particular, si sí, tuvo que ser pagada en efectivo, ¿sí? Y, y, y no el tema de decir, bueno, ya es no deducible, ya todos conformes, y ni, siquiera, y ni siquiera sacó el CFD, aunque haya pagado el, el, el tema del efectivo. Y no puedo probar, uh -huh. y, 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 y yo debo hacer mi lineamiento para poder demostrar que ese pago en efectivo no fue porque yo ya querido o porque sea lo cotidiano, sino porque me ubiqué en el 74 del Código Fiscal y lo estoy demostrando en un caso de fuerza mayor. ¿no? Uh -huh. Entonces, tu, analizar las, 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 las circunstancias, digo esto, nomás lo menciono como un ejemplo, que, que, es, que, es, que es muy común. ¿Sí? Pero analizar cuáles son los puntos álgidos o, o situaciones que se presentan, cuáles son sus riesgos, dicho de otra forma, que me que van a decir, oye, pues es que esto no es deducible, o el auditor me lo va a decir, ¿no? Oye, pues esto, esto, es, esto no es deducible, de, de, de las empresas que, que se dictaminan, pero los que no, y llega el funcionario y dice, oye, espérame, no, hay, no pagaste el contrato de crédito, ya. No deducible, no, espérame tantito. Mira, se dieron las condiciones y aquí está demostrado. Entonces, no fue por mi responsabilidad. Se activa el 74 para justificarlo. Y de verdad, cuando lo demostramos y si lo tenemos bien, muy, 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 muy bien establecido en nuestra guía y demostrable, no tenemos ningún problema. Vamos a ir a una, a una pausa. Por favor, estamos también atentos a cualquier pregunta que nos quieran hacer a través de Facebook, a través de, de YouTube. Estamos atentos a cualquier, a cualquier inquietud. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con este tema que es el cumplimiento normativo en materia fiscal. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa de Consultorio Fiscal TV, hablando de lo que es, intitulado, insisto, en lo que es el cumplimiento normativo en materia fiscal. Que el cumplimiento normativo es que tengamos algo que, un control, esa guía que estábamos hablando, en donde estamos cerciorándonos que estamos dando cumplimiento a lo que la ley nos obliga a hacer o nos obliga a cumplir en sus diferentes ámbitos. No nada más las leyes fiscales. No olvidemos que las leyes fiscales se vinculan con otras disposiciones también. Código de comercio, leyes mercantiles, código civil, legislación laboral y muchas más. Entonces, en este orden de ideas, el cumplimiento normativo nos va a llevar a decir, oye, tengo el contrato, sí. Ahora, ese contrato, si es de arrendamiento, si es de, de a lo mejor, un, 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 este, un, un contrato atípico, ¿Sí? los que no están totalmente regulados como un contrato de suministro. Oye, pero cumple con los requisitos, cumple con, lo, con las condicionantes, cumple con lo que estamos, con, o sea, con lo que realmente pactamos con, con, el, con, con, el, con, con el cliente y esas operaciones pues, nos van a llevar a una deducción, nos van a llevar a un ingreso. No olvidemos eso. Finalmente, la contabilidad registra actos jurídicos. O sea, lo que está pasando, uh -huh. la compra-venta, el arrendamiento, la prestación de servicios. Uh -huh. Entonces, por eso hablamos de ese cumplimiento normativo. Y, y, y pues bueno, este, no sé si, si a este respecto quieres hacer alguna precisión adicional. Sí, claro, y que también a la autoridad le gusta relacionarlo con lo que son los estados por supuesto. que dé cuenta, ¿no? A la autoridad... Medularmente cuando relacionamos la actividad que tiene el contribuyente, y voy a mencionar eh, algunos casos que se nos han dado, por ejemplo, con contribuyentes de la central de abasto, se da muy frecuente que no saben manejar esa parte administrativa, claro. eh, pero los ingresos los tienen en, en las cuentas bancarias, ¿no? Y a lo mejor por ahí hubo una confusión con el tema de los FDIs, que es lo que vengo comentando, ¿no? La autoridad está... <coughs> ligando mucho este, el tema de pago de los impuestos, que ya tiene en su inteligencia artificial su, su sistema este, para poder determinar los impuestos, pero ahora ya lo está ligando con el tema de los estados de cuenta. Entonces, mientras la autoridad... Eh, más le puedas demostrar que lo que estás cobrando, por ejemplo, es un, eh, un ingreso obtenido de manera lícita, ahora hablando con temas de prevención del lavado de dinero por el uso de efectivo, y lo puedas demostrar con esos documentos que tienes en tu, en tu negocio, por ejemplo, entradas y salidas de almacén, a lo mejor el CFDI no eh, se emitió de manera correcta, no se recibió de manera correcta, la autoridad lo toma como una prueba documental. Claro. Eh, factible, ¿no? viable, para poder resolver algún caso de controversia que tengamos por allá con ellos. Y sí nos ha dado mucho, mucho este, buen resultado ¿no? el poder este, conciliar con la autoridad eh, derivado de los estados de cuenta que pudiera tener el contribuyente con la lógica operativa que tiene el contribuyente, aunque no pudiera tener toda la prueba documental que son los contratos, porque a lo mejor es un proveedor que agarró con alguna promoción de, no sé, alguna mercancía de, de rebaja en algún estado de la República y ese, como tú bien comentas, no, ese contribuyente no tiene un RFC de dónde no. lo obligo yo a que me dé un, un, un CFDI, ¿no? Pero pues toda esa, esa venta de las mercancías yo sí la tuve, emití los CFDIs, tengo el control de inventarios. Ahí es donde el, la autoridad dice, oye, de buena fe me estás explicando cuál fue la situación que te sacó de balance en por qué no obtuviste un, un, un CFDI. Y, la lógica operativa marca que sí, tuviste la entrada a tu almacén de la mercancía, emitiste los FDIs, eh, tuviste clientes que sí te compraron esa mercancía, entonces pues ahí guarda esa lógica que la autoridad busca, que no se simulen las operaciones, sí, ¿no? No, no podemos obligar a nadie a que nos emita un CFDI, aunque hay eh, una regla miscelánea que nos establece un medio de conciliación. Con la autoridad, este, por medio de, 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 del sistema que tiene la autoridad, para poder solicitar a, al contribuyente que nos emita el CFDI como claro. nosotros lo solicitamos. Pero, pues, esa ya es una prueba documental, como tú dices, cuando viene la autoridad y nos dice, oye, ¿por qué no tienes ese CFDI? Mira, yo lo solicité, pero hasta la fecha no se me por ha supuesto. sido posible que me lo entreguen. Pero aquí tengo yo la intención de poder. O la intención de solicitar ¿no? que se me expida el CFDI para poder integrarlo a mi material y a mi prueba documental. Por supuesto, y aparte, hay una obligación de solicitarlo, marcada sí. en el Código Fiscal de la Federación. Aquí hay, 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 hay un punto importante este, de, 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 de todo lo que, lo que está haciendo a favor de comentar, en donde al final del día, la, las leyes lo que regulan son conductas. Evidentemente, las operaciones en las empresas son conductas. Claro. Entonces tenemos que buscar adecuar esas conductas que realizamos a lo que la ley establece y dejar claro que estamos dando cumplimiento. Y sobre todo aquellas operaciones que, que dejó dejar al, al 100% las que son de cotidiano y aquellas operaciones que son eventuales, que de alguna forma no podemos hacer alguna demostración. Estaba yo viendo aquí en, 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 en el Facebook, Muchísimas gracias a todos los que están haciendo favor de, este, de, de, de acompañarnos, a Abel a, a, a Maldonado, muchísimas gracias, a Juliana este, Vinagre, a Roberto Aguilar Aguilar, a Michelle Huerta, a Estrella Solano, que también nos hace una, una pregunta, a Israel del Río. Y bueno, este Estrella Solano hace una pregunta, dice en su experiencia en los casos de las gasolineras y recicladoras que mencionaron ayer donde no se puede cumplir con las disposiciones fiscales para deducir por causa de fuerza mayor. En base al artículo 74 del Código Fiscal, también mencionaron y teniendo implementado el cumplimiento fiscal normativo de una PyME, dudas. Uno, en una auditoría está, está a juicio de la autoridad el que se pueda hacer deducibles las erogaciones por las que no se es que no es posible por causa de fuerza mayor el cumplir con los requisitos de las deducciones. <coughs> De, 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 de las deducciones o en base al artículo 74 y tener implementado el cumplimiento fiscal normativo. Ya en, un, ya en automático es deducible la erogación. Dos, además del artículo 74 del Código Fiscal, ¿hay algún otro fundamento fiscal que sirva de sustento para estos fines de validar como evidencia del cumplimiento, el implementar el cumplimiento fiscal normativo? Gracias. Eh, bueno, son varias cuestiones que van eh, aunadas. Y déjame decirte. Estrella que dentro de lo que es el derecho fiscal, pues también tenemos la parte que, pues a veces no nos gusta, pero tenemos que saberla. Por ejemplo, está, estamos demostrando en función a lo que es la materialidad, que la materialidad sería, ya hablando de derecho fiscal, acuérdate que tenemos el fondo y la forma. Uh -huh. Y hay un principio general de derecho que en atento al artículo 14 constitucional son de aplicación para poder interpretar la norma. Sí, lo dice el artículo 14 de la Constitución, en el penúltimo párrafo. La, la forma nunca sobre el fondo. Entonces, ¿el fondo cuál es? Que la operación fue real. ¿Cuál es la forma? El CFDI. El CFDI no es una obligación de fondo, es una obligación de forma. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si tengo ingresos y no expido CFDI? Entonces no hay ingreso. No, el ingreso existe. Ese es el fondo. La forma es el CFDI. ¿Me explico? que debo de cumplir con los dos, por supuesto, ese es el principio esencial, cumplir con los dos. Pero de repente no puedo cumplir con uno de ellos no por una causa, una responsabilidad mía, porque yo sí busqué cumplir, comentaba esto hace un rato. Oye, yo lo solicité, pero qué voy lo pateo, le pongo una pistola, ¿qué hago para que me dé el CFDI si no me lo dio? A lo mejor pues de Tuve una, una, una operación o tuve dos porque me prometió darlo, me prometió darlo, pero no lo dio. Y de repente, pues dentro de mis normas, digo: ¿y sabes qué? Si no te da el CFDI o la segunda no te lo da, córtalo, deja la evidencia que lo solicitaste. ¿Me explico? Y estás probando con todo lo demás, tu misma contabilidad, tus registros, tus controles, que la operación fue real. Entonces, estás probando el fondo. ¿Sí? Te faltó la forma. Entonces, la forma no que fue el fondo y la forma no cumpliste con ello porque. No fue una situación imputable a ti por descuido, porque se le olvidó a alguien pedirlo. Por, al contrario, tienes evidencia, tienes prueba que lo solicitaste. Entonces, en ese orden de ideas, caíste en la fuerza mayor. ¿sí? Entonces, no fue por tu responsabilidad. No hay ni multa ni nada y estás probando el fondo. ¿Qué pasa con 69B? Analicemos. El 69B dice, o la esencia, perdón, para no caer en tanto tiempo, ¿no? La esencia es... No, no, no. Tu CFDI no es suficiente para demostrar una deducción. Claro. No, demuéstrame la materialidad. O sea, me quieres, quieres que la forma incida en el fondo, porque me lo estás haciendo deducible y me estás acreditando un IVA. Y ahí tiene razón la autoridad. Y nomás tienes la pura forma, el puro CFDI y todo lo demás, ¿dónde está? el contrato, dónde está la contabilidad, dónde, dónde está la materialidad de es que, que va a probar que lo que el CCFDI ampara fue real, fue una operación, una actividad que realmente sucedió en tu empresa. Uh -huh. Y entonces te dicen, no, me está simulando, ese FDI es, viene de una, de una simulación, no es real, está amparando algo que realmente no hiciste, aquí es al revés demostrar que sí se hizo y el tema es FDI y aparte tu, tu, tu consistencia de, tu, de, 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 de lo mismo que estás llevando demuestra que es una eventualidad, no que todas tus dedu de deducciones las manejas así. Ahora, eh, yo, yo, yo estaría un poquito en nada más hacer una crítica evidentemente constructiva, no mal, el hecho de decir cuando aquí comentas de que, este por ejemplo, que no se puede cumplir con las disposiciones fiscales, cuidado, las disposiciones fiscales siempre hay que cumplirlas, Nada más que el tema es ¿cumplo con unas o cumplo con otras? Primero, no, no, no puede cumplir con cierto tipo de obligaciones sí, que la ley evidentemente me, me, me establece, pero sí pude demostrar con otras disposiciones fiscales que van a probar el tema de lo, de lo que es este, el, 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 la fuerza mayor. Y puedo probar el tema de la materialidad, que la operación fue real. Entonces, sí estoy cumpliendo, pero con otras obligaciones. Entonces ahí también cambiemos la forma de ver la situación de que no, si nosotros mismos estamos diciendo es que no cumplo con obligaciones por esto, a ver, espérame, si ya me dijiste que no cumples, pues ya para qué le sigo buscando. Tú mismo me estás diciendo que no cumpliste. No, no puede cumplir con cierto tipo de obligaciones, ¿sí? Pero sí cumplí con estas otras que están demostrando que, que la operación fue real. Y por ejemplo, en el de lo que me pregunta en el caso de, de, de los reciclajes, de, de, de todo lo que es el reciclaje. Oye, pues... ¿Cuál es la forma de demostrar, ¿sí? todo lo que estas personas, por ejemplo, los que el, el niño gritó, ¿no? ¿Qué pasa? Se compra, tan, sí, todo eso. Que lo que compró, ¿quién le va a dar un CFDI? Lo que pasan por las calles, ¿no? Por las casas y se les vende el colchón, la estufa vieja, el, el horno de microondas viejo. ¿Se les va a dar un, un CFDI por eso? Uh -huh. O sea, la persona que, que 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 lo vende otorga un CFDI. O sea, el modelo de negocio, hay que analizar ese modelo de negocio, pero sí hay que establecer los lineamientos de cómo voy a demostrar que esa operación fue real para efectos de que pues, es muy fácil inventarse, inventar operaciones, ¿no? Claro. Y que se vea la continuidad, se vea lo que tú mencionabas algo muy importante. Esa, mi lógica de negocio, según mi modelo de negocio, se vea reflejada ahí que es la continuidad que estoy teniendo. Y bajo un principio de que nadie está obligado a lo imposible. Y que es lo que sigo demostrando. La, el fondo y no porque me es imposible cumplir con la forma, más no, me es imposible cumplir, cumplir con la forma, pero sí cumplo con otras disposiciones que también de carácter fiscal que me van a probar que la materialidad, esa sería, bajo mi punto de vista. La visión, salvo tu mejor opinión o algo que quieras tú complementar sí, claro que ante sí. esta pregunta muy interesante. Y por, perdón, ¿y por qué interesante? Porque justamente hay, hay que analizar muy bien, en todas las empresas se da los puntos álgidos, las operaciones álgidas, donde dice, híjole, ¿cómo le hago? Esas hay que estudiarlas bien y hay que buscar la forma de primeramente demostrar esa materialidad. Sí, está con la prueba documental de los viáticos, donde la autoridad perfectamente sabe en qué lugares podemos obtener comprobantes fiscales, en uh -huh. qué zona puede haber internet para claro. poder hacer pagos con tarjeta. No es lo mismo hacer, no sé, compras en la Ciudad de México que hacerlos en plena sierra de Guerrero, porque sabe la autoridad uh -huh. que no se, ni siquiera la misma claro. autoridad a veces puede entrar. Entonces hay por ahí un documento que es la Evaluación Nacional de Riesgos que las mismas autoridades... Se se eso es importante, perdón. Evaluación no Nacional eso. de Riesgos. Evaluación <laughs> Nacional de Riesgos. Tengan cuidado, digo, conozcanlo. Conozcan, Ajá. Es Entonces, es, es, nos ayuda de sustento, ¿no? Claro, ahí es donde la autoridad sabe cuáles son eh, este, las particularidades que tiene cada estado en cuanto al cumplimiento que se pudiera dar uh -huh. al fondo y la forma, como tú bien comentas, que los contribuyentes pudieran permitir o no derivado de las operaciones cómo las lleven en cada zona de la República Mexicana. Digo también eh, las autoridades mismas en materia de prevención del lavado de dinero saben que no se pueden meter a ciertas zonas de, de la frontera norte porque pues claro. no hay esa a lo mejor eh, también esa buena fe por parte de muchos eh, contribuyentes o muchos usuarios del sistema financiero para poder subsanar algunas irregularidades que ellos tengan. Pero mientras las mismas autoridades vean que el contribuyente ya está actuando de buena fe, y como tú bien comentas, no nos quedamos en lo que la en la mala práctica, porque hablemos que eran malas prácticas en las que los eh, contribuyentes, los empresarios decían, oye, no te voy a dar nada, ¿no? Y, y como tú bien comentabas, decía, eh, solicítamelo por escrito. O, este, ¿dónde viene, no? El fundamento de que te tengo que dar, no hacer sé, un papel de trabajo. No es una parte de control administrativo que tiene la empresa para que su e informe financiero dentro de la empresa que tiene, eh, para poder. Eh, pues, obtener de manera pronta, oportuna información verídica, sirva y que sea útil para los dueños de los procesos, las personas que integran los departamentos de la empresa y ellas reporten a su vez esta información claro. financiera, esta información útil para que los socios, los accionistas, los dueños de la empresa puedan tomar decisiones certeras, oportunas y confiables para seguir con la negociación de la empresa. Y bueno, también eso sirve como una base sólida para poder enterar las contribuciones a las autoridades. Y bueno, también esto nos sirve para poder demostrar a las autoridades la so, eh, sustentabilidad de los eh, de la negociación de la empresa en la parte de la materialidad, la razón de negocios, de las operaciones y que no estamos simulando las operaciones. Entonces, podemos eh, tomar todo esto de manera muy productiva para poder enfrentar ciertas situaciones que se nos da en el día a día de la empresa, no nada más es a capricho de los empresarios, de los altos mandos o de las autoridades el tener la prueba documental, sino porque sirve de algo, no es algo caprichoso, sino que sí da provanza a que el negocio esté marchando de manera correcta. Por supuesto. Y pues quitamos también por ahí el, el tema de los focos rojos que le están marcando a la autoridad esa inteligencia artificial que cuando lleguen a tocarnos a la puerta le digamos, mira, sí, a lo mejor en tu sistema, que no conoce mi modelo de negocio, te está marcando una inconsistencia en esto y esto, esto, otro, pero yo te voy a explicar cuál es, ¿no? Por eso también se hace mucho énfasis en el tema de compliance, en el tema de un debido cumplimiento en el que el personal esté debidamente capacitado, porque si el personal no está capacitado para emitir un CFDI de manera correcta, pues entonces solito nos estamos echando la soga al cuello. Pero, y, y Si y, y, no sabe recibir un CFDI y decirle, mira, ¿sabes qué?.. Pero también muchas es... veces en eso, perdón que te interrumpa, <coughs> sí, es importante, y cuando no lo sabemos... Como bien capacitémonos. Y si es algo muy particular, pues tomémosle la historia de un experto, ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, o por ejemplo, buscarle este la tipo de ¿no? medios sí, claro. que hablan bien de todas las personas, todos los eh, eh, lo, la audiencia que tenemos ahorita, de mejorar a lo mejor sus negocios día a día, mejorarse profesionalmente, las preguntas que hacen, hablan muy bien de ellos, de su ética profesional como contadores debemos de cumplir con una ética y a mí la verdad me gusta mucho, ¿no? El claro. que la gente busque claro. capacitarse y mejorarse día a día. Sí. Hay una pregunta respecto de esto que se me hace muy interesante que nos plantea Olivia Santillán, muchísimas gracias. Dice, "Buen día, gracias por el tema interesante. Gracias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pagó en un hospital honorarios de hospitalización y médicos. Se solicitó por medio del SAT y no se obtuvo respuesta, y por WhatsApp sí solicitó, y dinero que había brincado del mes, eh, regla, no lo podía emitir, como que no está muy clara la, la, la pregunta, pero quiero adivinar, quiero advertir, que se pagó honorarios a un hospital, el hospital no pidió el comprobante, se, se le avisó al SAT para que pidiera el comprobante, no se tuvo respuesta por parte del SAT, y también por WhatsApp se pidió a la, al hospital, o algo así, y el tema es que, Pasó el mes de cuando se hizo el pago y pasó el mes y ahora el hospital dice que como pasó el mes ya no puedes pedir el comprobante. Si ese es el caso, o es muy común que todo el mundo ponga a ah, todo dentro del mes que se pide el, que, que se solicita, bueno, no olvidemos que eso que es dentro del mes, la ley no lo dice. No es una cuestión fiscal. La obligación fiscal es que tú debes expedir un comprobante por todas las actividades que realizas. Sí. Y te lo debes no. solicitar. Y por parte de quien es de, de el pago, solicitarlo. Esa es la obligación. Que por controles internos, ¿sí? las empresas digan, no, yo dentro del mes, o por comodidad... O porque también hay presión, hay que expedir, por ejemplo, si no pido comprobante, pues el, el genérico, ¿no? Claro. El genérico intercambiable. Pero bueno, el tema es que al final del día se está tomando por cuestiones a veces de comodidad o por políticas internas de la empresa, no por disposición fiscal. ¿sí? Y digo, con todo respeto, pero incluso con empresas así, pues nada más es cuestión de meter la presión de vida ante el tema de emisión tributaria donde vas a denunciar a una empresa que no pide comprobantes. Aún sí, aun cuando diga, aquí tengo un letrerote que dice, bueno, pues es tu letrerote es tu política, es tu política interna. No tienes ningún fundamento legal para que tú me digas que fuera del mes no me tienes que pedir un comprobante. Y señores, lo conseguimos, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si nosotros nos damos por vencidos y porque me dijo, ya no lo hago, pues a lo mejor voy a procurar hacerlo. Pero en este caso que nos plantean, lo hice y no me lo dio y esos documentos o, o, o esas pruebas de WhatsApp esas pruebas que es donde tengo que, que, que poner mis lineamientos oye cuáles son cuáles son mis, 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 la forma en que voy a solicitar un comprobante a lo mejor en el momento de manera expresa si me dicen que no que lo puedo pedir por, por línea bueno pues el documento donde me estén dando los esos lineamientos y si no sabes qué? voy a hacerlo a través de un correo electrónico y para tener evidencia me autocopio y no oculto, que se vea, me estoy autocopiando para que después no digan no es cierto, no me mandaste nada. Tengo mis evidencias de que yo solicité el comprobante. A lo mejor también el WhatsApp, lo, lo que sea, pero no nada más tengamos un canal, tengamos varios, para ver que si se los solicitó y hacer las denuncias a la autoridad de que alguien no esté pidiendo comprobante. Señores, así los expiden, eh, así los expiden. Pero, y si, y si la autoridad por alguna razón no nos está haciendo caso, pues insistir. Esa insistencia es lo que va a demostrar que yo sí lo pedí, que no lo, expi no lo expide es el otro. Yo no puedo ir a ponerle una pistola, insisto, a patearlo o a decirle. Lo que sí puedo hacer es pues, parar de tener actividad con él, porque ya veo Bien. que no expide comprobantes, ¿no? Pero yo tengo mi evidencia de que yo lo demostré, de que yo estoy solicitando el comprobante y es más, autoridad, te dije. Entonces, con todo esto aunado a lo que es el servicio médico, lo que fueron este, el, el ingreso al hospital, la salida del hospital, todo eso que va a formar evidencia de que eso fue real. Entonces estoy probando que mi materialidad, ¿Sí? el medicamento, a lo mejor las pruebas de vida que le podemos llamar, no, uh -huh. el tema de que este, qué fue lo que ocurrió. Quiero pensar que a lo mejor fue un trabajador que tuvo un incidente o fue, o sea, qué fue lo que provocó que ese gasto de hospital. ¿Me explico? Sí, es lo que tendría yo que probar. Tomar ese medio conciliatorio que tiene la autoridad por medio de la regla de que tiene la uh -huh. resolución miscelánea para demostrarle tú me estás dando esta herramienta para claro. poder demostrarte que solicité el CFDI de buena fe y que yo estoy llevando un control administrativo, ahora que venga la autoridad a tocarme a la puerta ya tengo esa evidencia, con eso yo creo que estaría perfectamente. Exactamente, y, 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 y persistir, ¿no? Persistir, persistir, persistir en decir, oye, mi CFDI, mi CFDI, pero cuidado, eso de que dentro del mes, <coughs> perdón, eso es regla, y pues como todo, ¿no? Pues si yo me conformo con eso y no persisto en decir, oye, espérame, no, o sea, esa es tu política interna, o sea, aunque sea, aunque sea un comprobante de enero, y hoy yo voy a pedir el comprobante, la empresa me lo tiene que dar. Claro. Que internamente va a hacer sus movimientos, perdóname, ese es tu problema, ese es el problema interno, que también hay que prever lo que pasaría en mi empresa, si me piden un comprobante en, eh, ahorita en, a finales de mayo de una operación de enero, ¿qué voy a hacer? Es que complica, la, bueno, pues es, eso es administrativo interno. El tema es que yo tengo la obligación de expedirlos. También tiene que estar contemplado en mi guía, porque no nada más es de que yo lo pida, claro. sino cuando me lo piden a mí, entonces yo sí voy a poner mi regla. Ya no puedo expedirlo porque ya lo cerré. Y eso lo hacemos por, por practicidad, no por una cuestión de carácter legal. Entonces ahí es importante, este, pues bueno, el tiempo siempre nos, nos, <laughs> nos, 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 nos va ganando, nos va acabando. Eh, yo nada más, eh, por último, me gustaría decirles a todos ustedes amigos, si gustan algún material un poquito más específico de lo que estamos platicando, mándenos por favor su dirección de correo electrónico, con todo gusto les haremos llegar ese material eh, de, de manera material personalizado y material también que tú, tú cuentas claro. con él, que, es, que está al alcance de cualquiera, ¿verdad? Sí, claro, páginas. como la, la evaluación nacional de riesgos. Es muy importante para uh -huh. poder eliminar riesgos de incumplimiento con las autoridades por cualquier negociación que se lleve a cabo. No es lo mismo hacer negocios en la Ciudad de México que hacerlo en Sinaloa, por ejemplo, en zonas claro, claro. Eh, que hay problemas con grupos delincuenciales, que hacerlo al norte de, del país, que hacerlo al sur. La verdad es que sí son modelos de negocios que se trabajan de forma diferente. O sea, no es lo mismo tener un modelo de negocios igual, el mismo, operando. Y cumpliendo en la Ciudad de México que claro. el mismo modelo de negocios operando. En, en, en Sinaloa o en, en el no, norte en del país en entonces ciudad, ¿no? eso es lo que la autoridad todo eso considera por ejemplo tema también subcontrataciones que toda también guarde una lógica y que la autoridad no diga es que me está simulando con el tema de cómo está remunerando a los trabajadores el tema de los contratos todo eso la autoridad lo ve de manera muy muy detallada entonces hay que evitar ese tipo de situaciones hay que ser muy analíticos muy estudiosos y yo la verdad les agradezco mucho verdad que estén muy atentos al programa y, y siempre actualizándose, ¿no? Claro, y, y, y también igual yo te agradezco a ti todos los comentarios tan valiosos, porque de alguna forma eh, sales de la, de la de la parametrización, si me permites decirlo, de lo que es el compliance, ¿no? Para llegar a algo un poquito más, más del día a día. De, claro. de solucionar algunas situaciones que luego son complejas, como esta, esta parte donde pues, no, no me dieron el comprobante y cosas sí. como esas, sí. que pues bueno, de alguna forma, insisto, lo ponemos a su consideración y ponemos algún material también a su consideración. Digo, finalmente no es este, verdad absoluta, es una propuesta, sí. pero eso sí, siempre con fundamento y con sustento. ¿no? Claro. Es, es, es importante para un cumplimiento normativo en materia fiscal y tener beneficios ante el cumplimiento de la empresa. Ante el pago correcto de las obligaciones, ante actuaciones de la autoridad, uh -huh. ante ayudas de PRODECOM e incluso ante, en su caso, en el peor, ante juicios fiscales, porque tenemos todo para hacer probanza, para hacer demostraciones, eh, bueno, prueba de que no estamos haciendo operaciones simuladas y, hay, y estoy probando algo muy importante, que. Muchas cosas no están en mi consideración, no fue porque yo no quise. Muy bien, pues amigos, espero que los comentarios hayan sido este, de, de, alguna, de, de alguna productividad para ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. gracias a todos mis compañeros que hacen posible este programa. Gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos. Eh, soy Miguel Ángel Martínez Suc, me despido de ustedes. Y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.